La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Esperanza indestructible, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Cuando estamos rodeados de personas que sonríen, nosotros también sonreímos. Cuando todo va de maravillas, decimos que todo es una maravilla. Cuando nosotros estamos por el buen camino, decimos, hay mucha esperanza todavía y nos va a ir mejor todavía. Esa es la realidad que estamos viviendo. El asunto es cuando esa realidad cambia. Y ahora viene la tristeza, viene el dolor, viene la enfermedad, vienen los problemas, las preocupaciones, las angustias, las situaciones difíciles ahí con las personas que más amamos. La gran pregunta es, ¿en dónde podemos tener nuestra esperanza? ¿O se mantiene esa esperanza que se mantenía cuando nos iba bien en todo? Porque sí, es fácil mantenernos contentos cuando todo va bien. Y es fácil decir, por la esperanza que vivimos y la que viene, todo va a ir mejor. Yo quiero compartir contigo una cita que aparece en un libro que se llama Patriarcas y Reyes. Está en la página 119. Dice así: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Qué cita más preciosa, ¿verdad?, para recordarla siempre. Que en medio de esa circunstancia no estamos solos. Aún hay ángeles ahí para auxiliarnos y para decirnos, tranquilo, hay esperanza en el Señor. En medio de las luchas que tenemos hoy día o que nos van a venir, estemos preparados y saquemos algunas aplicaciones para mi vida. En primer lugar, tenemos un Padre todopoderoso que, aunque Él no responde en el momento, no respondió con Job, cuando respondió, lo hizo mostrando su grandeza para que Job dijera, tengo un Padre grande. También tenemos que tener la esperanza en que Dios no está lejos de nosotros. La presencia de Él está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando sentimos que Dios está lejos, la pregunta es, ¿quién se alejó de quién? Y de inmediato comprendemos que podemos venir al Padre y Él está más cerca de lo que nosotros creemos. Número 3. Los planes de mi Padre siempre serán los mejores para mí. Claro, Él mira el panorama general y en ese panorama general Él dice, los planes que tengo son para bien, son planes de mejoría. Y finalmente, claro, nuestro Padre nos permite algunas situaciones incómodas para nosotros, porque Él nos quiere disciplinar. Y tenemos que ver algunas situaciones incómodas como, esta debe ser la disciplina de mi Padre para mejorar mi carácter, para llevarme a la santidad y finalmente para darme vida eterna. Siempre que un padre disciplina, lo hace para ver el bien de su Hijo, también nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Soy Heber Robler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.